¿Cómo puedes comenzar la remisión de la diabetes tipo 2 y qué hacer con la diabetes tipo 1? La manera de remisión de la diabetes tipo 2 es a través de un plan alimentario consistente, persistente, de alimentación real. Pero ¿qué es la alimentación real? Son todos aquellos alimentos que tienen mínimos procesos de conserva. Alimentos tal cual los conocemos por su naturaleza, aunque muchos han sido modificados genéticamente y de cierta forma alterados por la biotecnología. Los alimentos reales impactan de manera benéfica hasta el punto de ocasionar una remisión en las personas que tienen diabetes tipo 2. No se puede utilizar medicamentos para tratar una enfermedad de origen alimentario. Estos son algunos de estos alimentos que te benefician a las personas que tienen diabetes tipo 2. Alimentos de origen animal: el huevo, la carne de res, los mariscos, los pescados y los derivados lácteos. También existen en el reino vegetal algunos como las espinacas, lechuga, kale, cebolla, ajo y algunas especias como la canela, el clavo, la cúrcuma, que ayudan en este proceso de la diabetes tipo 2. El éxito está en la combinación y preparación de estos alimentos. En el caso de la diabetes tipo 1, el consumir estos alimentos ocasiona un mayor control y, como consecuencia positiva, consumo de insulina por el paciente y mayor control para evitar la diabulimia. Actualmente existe una fórmula para el cálculo de la carga de insulina de los alimentos que ha revolucionado, al menos en mi práctica, la manera de reducir la resistencia a la insulina, que es en muchos de los casos un problema en la diabetes, ocasionando niveles altos de esta hormona en la sangre como círculo vicioso. Presenta en la diabetes tipo 1. Así que si deseas una remisión de la diabetes tipo 2 y un control de la diabetes tipo 1, empieza a introducir y a consumir más alimentos reales, principalmente huevo, carne, res, mariscos, ya que esos aportan sustancias importantes y nutrimentos que favorecen en esta situación de salud. Podrías pensar que esto es una alimentación keto, como la que hemos hablado en el video anterior. Puedes agregarle el nombre que quieras. Lo importante es que sabemos que muchos alimentos que tienen mayores beneficios en ciertas condiciones de salud. En el siguiente video te hablaré cómo funciona el ayuno en las personas con diabetes. Espero que compartas esta información para que te unas a nuestro propósito. Si deseo mejorar la salud, debo mejorar la educación alimentaria.